A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. ¿Ya lo tenemos todos? Pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Y dice así, en Efesios capítulo 5, versículos 15 hacia el 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pueden tomar su asiento y les voy a pedir, como siempre, su atención. Les voy a pedir que le demos lugar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se mueva de una manera especial allá en lo profundo de nuestro ser. Oiga bien, de muy poco sirve si nosotros solamente oímos la palabra de Dios. Porque una cosa es oír algo y otra cosa es escuchar, entender lo que se está oyendo. Así es que vamos a darle lugar a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo quiero decirle que para mí, en lo personal, es la palabra de Dios la que Dios usa para hacer algo especial en la vida del hombre. Son muy hermosos los cantos congregacionales, son muy hermosos los cantos especiales, son muy hermosas las oraciones, pero solamente a través de la predicación de la palabra de Dios, solamente a través de la palabra de Dios, el hombre escucha el mensaje para poder nacer de nuevo y para poder edificarse espiritualmente. Quiero que ponga atención en lo que dice la palabra de Dios. Para comenzar, este es un mensaje directamente al hermano, a la hermana, al cristiano, al creyente, al hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo, porque muchas veces podemos ver solamente al siervo de Dios, pero aquí se trata de ver más allá y de ver que es el Espíritu Santo el que está tratando con nosotros. Y aquí el Espíritu Santo nos llama la atención a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y dice: miren con diligencia, miren con mucho cuidado y rápidamente pongan atención cómo andan, cómo se mueven, cómo caminan, cómo accionan. Y dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, hermana, déjeme decirle, yo soy enemigo de perder el tiempo. Yo se los he dicho miles de veces. Si yo no estuviera consciente de lo que Dios me ha dado, si yo no estuviera consciente de lo que estoy ganando o pierdo si no pongo atención, yo mismo no estaría aquí. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, hasta no hacer nada, porque uno no se fatiga. Puede haber
otras formas de vivir para hacer un negocio, para echar a perder su vida, porque hay mucha gente que está dedicada, sobre todo como hoy viernes que comienza el fin de semana, a darle rienda suelta a la carne, a los placeres de esta carne. Pero yo creo que los que estamos aquí en esta noche debemos estar conscientes, porque de nada serviría estar en este lugar para estar perdiendo el tiempo. Y hermano, hermana, es triste, es lamentable que va a haber personas que van a estar muchos años en una iglesia y van a terminar yéndose a la condenación eterna. Hermano Rodríguez, ¿y usted cómo sabe o por qué piensa tan negativo? El mismo Señor Jesús lo dijo. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanaron muchos enfermos. Se está refiriendo a predicadores de la palabra de Dios, a personas que tenían un lugar de importancia en la iglesia y que aún así tuvieron en poco el llamamiento divino y terminaron en un lugar contrario a donde pensaban y esperaban ir. Así es que, hermano, hermana, una vez más le digo, a mí no me gusta perder el tiempo. Me gusta pensar en serio para con el Señor. Y yo no sé cuántos están conscientes que voy a estar con ustedes de aquí a que me vaya con el Señor, ya de planta aquí con ustedes. ¿Ya están conscientes que me voy a quedar acá con ustedes? Gloria a Dios. Pues entonces, óigame bien, ni voy a perder el tiempo, ni los voy a dejar perder el tiempo. Si hoy no me entiendes, si hoy no me lo agradece, no se preocupe. Cuando estemos allá, va a decir: hermano Rodríguez tenía razón. Lo logramos, aunque usted y yo apenas pasemos, pero vamos a pasar. Vamos a llegar y vamos a estar en la misma gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Ahora sí vamos al punto del mensaje. Oiga cómo le titulé al mensaje en esta noche. Cuando usted escuche el nombre que le doy al mensaje, ya va a tener una idea de qué se va a tratar. Al mensaje le he titulado dos puertas, dos caminos, pero una sola realidad. Fíjese bien, en la Sagrada Escritura aparecen dos puertas señaladas por el Señor. En la Sagrada Escritura aparecen dos caminos señalados por el Señor. Pero solamente hay una puerta, solamente hay un camino. Fíjese bien, ojalá que me entienda. En esta noche vamos a estar descubriendo a tres personas. Una de ellas que dice que va a estar buscando entrar y no va a encontrar la puerta en todo el tiempo que esté. Y otra que le va a gustar meterse por la puerta ancha y le va a gustar caminar por el camino ancho, y ese camino va al tormento eterno. Y solamente una persona es la que descubre el camino angosto
así rápidamente Dios le da la libertad de descubrir lo que tiene que pagar por ello, y sin pensarlo dos veces se mete y camina y se abre paso en medio de cualquier circunstancia y termina en el reino de los cielos hoy y en el reino de los cielos al final. Porque en el momento que usted cree en Cristo, se convierte en hijo de Dios. En el momento que usted cree en Cristo, ya cruzó la puerta. En el momento que usted cree en Cristo, ya está parado en el camino angosto y ya nada más es asunto de no detenerse hasta que llegue al final de la jornada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Venga conmigo a Mateo, al capítulo 7. Gloria a Dios. Y vamos a ir al versículo 13 y 14. Una vez más les quiero decir, si alguien de ustedes viene con algún problema y espera que Dios haga un milagro en su vida, nada más crea la palabra de Dios, ponga atención a la palabra de Dios. No importa de qué tema estemos hablando, es palabra de Dios. Y entre tanto que honremos a la palabra de Dios y a Dios que habla su palabra, no importa qué leamos, qué aprendamos, qué estudiemos, ahí está el poder de Dios en medio nuestro. Ahí van a estar siempre los milagros, las maravillas y los prodigios, algo que siempre va a estar haciendo Dios en medio de su pueblo. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Ya lo tenemos todos? Creo que necesito sacarle filo al lápiz. Yo les digo que yo soy como el sacapuntas. El Señor me tiene, humanamente hablando, me tiene para sacarles el ánimo. Y parece que no, pero eso cuenta. Por allá en algunos programas de televisión tienen a personas ahí que tienen esa chispa para mover a la gente y los tienen para ahí motivar a los que están en el público para que en el momento que se requiera un aplauso o algo así de emoción, salga la gente ahí. Así es que, hermanos, si el lápiz anda todo mordido del niño, se acuerda del lápiz cuando lo mordían los niños, era todo hecho pedazos el lápiz y todo cuadrado ahí, pero ya cuando lo metía uno en el sacapuntas, qué hermoso se veía, ¿verdad? Qué hermoso. Pues ya les digo, aquí estoy para sacarle punta al lápiz. Si viene así medio achatado el lápiz, verá que va a salir, pero muy sharp, dicen acá. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Dice así Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para empezar, hermanos, hermanas, acostumbrémonos a, desde el momento que nosotros encontramos el agua de vida, que no tenga usted que andar buscando que nadie lo lleve. No sé si me explico. Yo voy a cumplir
44 años caminando con el Señor. Y jamás en los 44 años he necesitado que alguien me diga: hermano Rodríguez, ¿por qué lo vemos tan triste, tan desanimado? Hermano Rodríguez, ¿por qué ya no ha predicado? ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? Jamás he tenido necesidad. Y solamente recuerdo que una vez Dios envió a uno de sus siervos y me llevó a beber del agua de la vida. Y desde el momento que aquel siervo de parte de Dios me llevó a beber del agua de la vida y supe cómo llegar, ya no necesité de nadie más. Solito. No sé si me explico. Allá en México, allá en la montaña, donde tengo mi casita, hay temporadas de mucha sequía, donde no hay agua en ninguno de los nacimientos por allá retirado, y tienen que bajar hasta los Pumas, allá al arroyo donde yo estoy. Bajan los tejones, los mapaches que se conocen acá. Baja todo tipo de animales de la montaña porque saben que ahí hay agua. No necesitan que nadie los vaya a llamar. Ellos saben dónde está. Y ya sea de día o de noche, pero ellos bajan a tomar agua. Entonces, una vez más, porque le digo, como que a veces nos acostumbramos a que nos estén presionando a buscar de Dios. Oiga bien, durante unos 38 años yo buscaba mucho ayudar a la gente para que caminara en el camino del Señor. Y de muchas maneras buscaba ayudarles. Hace como unos 5 años, hace muy poquito, el Señor me dijo: hijo, siempre te has preocupado por meterte en la vida de las personas y buscar la manera de que sigan, que caminen, que no se queden. Y me dijo: ya ve preparándote a dejar de empujar a los hermanos, porque no vas a poder cargar con todos. Viene el tiempo tan difícil, dice el Señor, cuando apenas podrás ir luchando tú solo. Háblales, grítales, exhórtales, diles a todas horas, pero no trates de llevar sus cargas, porque todo aquel que se confía y que espera que lo estén empujando, tarde o temprano se va a quedar. Mejor busca hacerles entender la verdad y que cada quien, como dicen, que cada quien escape por su vida. Que cada quien se haga responsable. Que cada quien se levante y camine, porque nadie más lo va a llevar. Mire lo que dice aquí, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Ahí me detengo. Estas palabras no deben de ser para el creyente. A todo esto, ¿cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo ya? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Le oigo como que tiene tos, como que está flemático, dicen por ahí. No se le oye clara la garganta. ¿Cuántos han creído en Cristo? Eso ya se oye. Ah, es que traen mascarillas, por eso. Con razón. Oiga, ponga atención aquí. Dice el Señor: entrad por la puerta angosta.
Pero mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, ¿cuántos han creído en Cristo aquí? Esto no es para usted. Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Esto no es para usted. Porque ahí hay una invitación a entrar, usted ya está dentro. Ahí hay una exhortación a entrar, usted ya está dentro. Usted no necesita, no debe necesitar que se meta el que todavía no está seguro, el que todavía no se ha metido. Pero usted y yo ya debemos de glorificar a Dios y de decir, a mí no me ayude. No sé si ha visto usted algunas personas que tienen alguna incapacidad o discapacidad. Usted quiere ayudarle a alguien que anda en silla de ruedas y hasta lo regañan a uno. Usted quiere pasar a alguna persona que tiene alguna discapacidad la calle y hasta casi lo empujan a uno diciéndole que no. Y uno va con todo su corazón. Y es que ellos no quieren que uno los vea con lástima. Ellos quieren mostrar que también pueden. Y eso es importante, eso es bueno. Entonces, hermano, hermana, que no le digan a usted, pase, hermano, venga, entre. Porque eso es una vergüenza para uno. A mí no me diga entre. A mí no me diga, hermano, también es para usted. No, ya estoy dentro. Acá estoy, hermano. No, no, usted está equivocado. Anda acá adentro ya. Ya voy caminando, ya voy sirviendo. Ya voy glorificando a Dios. No me diga que entre. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es que depende cómo nos acostumbren a nosotros. Por ahí dicen, no le des un pescado a una persona, mejor enséñalo a pescar, para que cada día vaya y se pesque su pescadito ahí. No lo enseñes a que todo se le da. Aquí, en Estados Unidos, los malos tiempos han traído personas débiles. Esto de la pandemia que ha estado en estos días dio lugar a que la mayoría diga, no puedo, no tengo, no voy a poder pagar la renta y tanta cosa. Y el gobierno empezó a mandar ayuda. Y ahora ya no los puede hacer trabajar. Ahora no, ahora mucha gente ya no quiere trabajar. Y ahora, hermanos, hay muchos lugares donde hay anuncios afuera que dicen, solicitamos trabajadores, $15 la hora, $20 la hora. Digo yo, Dios santo, yo vine ganando $2.25 aquí y ahora, nada más porque estoy en Cristo, si no me iba a trabajar. Se me hace muchísimo dinero para lo que yo ganaba, $2.25 la hora. $90 y tantos a la semana. No sé si me explico. Pero ahorita dicen que porque el presidente empezó a dar muchas ayudas y a mucha gente dice, no, me va mejor si no trabajo que trabajando. Le está haciendo mal el presidente a este pueblo. Y yo le aseguro que hay gentes que verdaderamente necesitan y que han trabajado mucho para este país y a esos no les dan nada. Y hay unos que nunca han trabajado casi, son los que se están llevando todas las bendiciones. Esa es otra cosa. Ponga atención aquí. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Una vez más, piense esto. No diga, Dios me está hablando. No, no, no. Usted no va a entrar. Usted ya anda en la puerta estrecha. Ya entró por la puerta estrecha. Y anda caminando en el camino angosto. Esto no es para usted. Esto es para los que no conocen. Esto es para los que andan por ahí, a veces en la sombra y a veces en la luz. Decirle, ¿sabe qué? Entre por donde debe de entrar.
Es vergonzoso que a uno le digan lo que tiene que hacer. Es hermoso ser responsables. Es hermoso saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y no entretenernos absolutamente nada. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Guárdese esto. A alguien se le dice: entra por la puerta estrecha. ¿A poco hay que decirle al que anda por ahí viviendo más libremente su vida, que no se consagra mucho a Dios, que anda por ahí haciéndose que no entiende la palabra de Dios? Un día de esto les voy a hablar de la palabra de Dios, porque muchos predicadores creen que hay tres clases de personas: los mundanos, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Y déjeme decirle, delante de Dios, solamente hay dos grupos: los que no aparecen en el orden de Dios son los cristianos carnales. O son cristianos o son carnales. Solamente aparecen los mundanos y los cristianos. Solamente va a haber dos grupos: los mundanos se quedan y los cristianos se van con el Señor. Solamente va a haber dos grupos: unos se quedan fuera y otro se va y está en el reino de los cielos. ¿Sí me entiendes, hermano? Bueno, volvemos una vez más, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Oiga esto: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Yo le haría un arreglo a esta escritura. Yo le pondría: entrad por la puerta estrecha, y pasaría al verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Me estoy dando a entender? Yo ordenaría esto de esta manera: en el versículo 13 diría: entrad por la puerta estrecha. Y luego en el verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La puerta estrecha y el camino angosto. Así salimos de acuerdo. Y luego leería de esta manera: en el versículo 13, de la mitad del versículo en adelante, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero note lo que dice aquí al final del verso 14: y pocos son los que hallan la puerta estrecha. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted lee esos dos versículos, se va a encontrar con esas tres personas. Como le digo, una persona que desde que empieza le gusta entrar con libertad por la puerta ancha. Puerta ancha, camino ancho. Mucho que ver, mucho que hacer. Puerta angosta, camino angosto. Entonces, hay una persona que le gusta entrar por el camino, que le gusta entrar por la puerta ancha y caminar por el camino ancho. Hay otra persona que entra por la puerta angosta desde un principio y camina por el camino angosto. Sabe lo que se le ofrece, sabe la libertad que tiene y sabe lo que se le restringe en su caminar. Consciente de eso, acepta entrar
por la puerta angosta, camina por la puerta angosta, le cueste lo que le cueste. Pero hay quien se siente muy ajustado. Hay quien se siente muy ajustado. Aquí no hay libertad, aquí no puede uno hacer esto y lo otro. Pues voy a buscar una puerta ancha. Y se busca donde se tenga la puerta ancha y donde se pueda andar en el camino ancho. Allá en mi tierra, yo soy un agente de rancho, de pueblo. Y nos mandaban a amarrar el burrito para que comiera pasto. Y allá en los callejones amarraba uno el burrito. Pero el callejón no era muy ancho. Y acá estaba el camino y pasaban por ahí vehículos o carretas. Es decir, podían atropellarlo, podían maltratarlo. Y para el otro lado estaba la siembra del vecino. Tampoco podía ir para allá porque se comía la labor del vecino. Así es que nos decían, llévate una estaca por ahí con una piedra y clava la estaca y lo amarras ahí. Y le medía uno, ponía uno al burrito ahí, le medía para un lado y para otro, calculando que ni lo atropellaran ni se tragara la milpa del vecino. Y se decía, hay que tenerle la soga corta, porque ni se mata, ni lo matan, ni le hace daño a la milpa del vecino. Y mi hermano, mi hermana, acá con el Señor, nos tienen la soga corta. Porque si se la sueltan un poco, lo mata el camión del diablo allá. Lo atropellan. Termina mal. O por ahí va a hacer daño a los demás. Entonces, aquí vemos a tres personas. Dice, angosta es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida. Y por ahí van unas personas, como le digo, conscientes. Saben lo que se le está exigiendo, saben lo que hay que pagar, el precio que hay que pagar, y están dispuestos a pagarlo, saben bien. Y hay alguien más, otra persona, que desde un principio quiere ir por el camino ancho, desde los líderes. Hay líderes que les encanta ir por el camino ancho. Entran por la puerta ancha, van por el camino ancho, pero al final ese camino no es ni camino, esa es la autopista. Esa va al infierno. Está muy ancha, el camino es grande, va muchos por ahí. Miren qué tremendo. Cosa curiosa, ¿no? Pensamos que cuando ya creemos en Cristo, ya no hay problema. No, aquí nos pasa como cuando están sorteando la naranja, cuando traen la naranja así de los camiones y la echan a los aquellas bandas, y ahí van las naranjas y de ahí las están sacando para que la buena naranja vaya a la mesa de los ricos por allá y la mala por ahí la tiran. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros debemos tener cuidado. Grábese esto. Hay tres personas que nos señala el Señor. La que entra por la puerta angosta y va caminando por el camino angosto. La que va desde un principio, entra por la puerta ancha, camina por el camino ancho. Y una que solamente se pasa buscando la angosta, quiere la angosta, quiere la puerta angosta, quiere el camino angosto, pero no lo encuentra. Qué curioso, ¿no? Siempre está buscando, siempre está probando, siempre cree que ya lo encontró. Y cuando menos se acuerda, va a venir el Señor y todavía va a andar buscando. Esos son los indecisos. Los que están ahí como que va a brincar la cuerda cuando tenía 6, 7 años. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Nunca brincó la cuerda usted?
Qué raro. Yo sí tuve infancia. Yo sí tuve niñez. Que se ponía una jovencita allá, otro jovencito allá, y tenían una cuerda y le empezaban a dar. Y no entraba uno corriendo ahí. Estaba ahí dándole al ritmo de la cuerda a ver a qué hora se entraba. Y así están los que están buscando la entrada angosta. Pasa un año y ahí está. ¿Y por qué no se lanza? Porque no está seguro. Porque no la encuentra, no sabe si es puerta o solamente es una pintura. Y ahí está. Y al final se pasó el tiempo. Vino Cristo y no se tiró. Porque no hay decisión. Porque está solamente ahí perdiendo su tiempo. Y yo le voy a decir, hermano, hermana, imagínese, yo ya le estoy dedicando 44 años al Señor. Y ahora menos me voy a descuidar. Pues ya para qué me quiere el diablo. Ya no le sirvo para nada al diablo. Y ya para qué me salgo si ya nada de lo que hacía antes puedo hacer ahora. No sé si me estoy explicando. Ya no puede comer lo que quiera porque ya llegó a una edad que ya tiene que abstenerse de muchas cosas. Ya no puede usar las cosas del licor y todo eso porque ya no aguanta nada. Ahorita se emborracha uno nada más con ver pasar la botella ahí. Ya no sirve uno para nada, para esas cosas. Para lo único que podemos servir, y mucho, es para adorar a Dios. Porque ahí no hay medida y porque ya estamos por muchos años haciendo eso. Así es que, hermano, tenga cuidado. ¿Por dónde va hoy? Fíjese bien, yo les digo una vez más, si yo no quisiera servir a Dios de todo corazón, yo no me estaría entreteniendo con ustedes, estaría perdiendo mi tiempo. A esta hora ya, tirado ahí mirando la televisión con unas botellas ahí, unas cervezas ahí, otros amigos ahí igual que yo. ¿Para qué estar perdiendo tiempo con ustedes? Pero yo estoy acá porque el Señor me llamó hace más de 43 años. Me gocé, experimenté la bendición de Dios, la he gozado, la he vivido y quiero seguir en ello hasta que me vaya con el Señor. ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque descubrí la puerta estrecha. Me metí por la puerta estrecha. Sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y estoy conforme con ello. Imagínense cuántos hay que entraron por la puerta estrecha y al rato les resultó muy ajustado y empezaron a enancharse un poquito ahí y ahora andan muy a gusto en la puerta ancha. ¿Para qué se están engañando? ¿Para qué se están engañando? Pues mejor salirse completamente, arriesgando que lo critiquen a uno en la iglesia, que de pronto alguien por ahí venga y le llame la atención. Cuando yo en el mundo, a mí nadie me llamaba la atención. Alguien me decía algo y le decía una majadería. Era mi vida, yo la vivía a mi manera, ¿cuál problema? Pero un día me entregué al Señor y no quiero darle lugar a que nadie me llame la atención, porque me gusta la vida en el Señor, porque me gozo en la vida en el Señor. Y debemos gozarnos cada uno de nosotros si es que realmente valoramos lo que tenemos. Gloria a Dios. Venga conmigo y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Gloria a Dios. Mire qué precioso dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 12. A ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Gloria a Dios. Esta escritura se ha interpretado de varias maneras.
Hoy la vamos a interpretar de la manera que más o menos ha interpretado la mayoría. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Le voy a leer en otra Biblia, que es la Biblia Traducción en Lenguaje Actual, que dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Por eso le decía, esa invitación que dice entra por la puerta angosta, no es para usted, no es para mí. Y debemos darle gracias a Dios, porque no hay cosa más gloriosa que nos suceda lo que le sucedió a Juan y a Jacobo. La Biblia dice que estos dos discípulos, Juan y Jacobo, estaban con su padre remendando las redes con que pescaban. Y las redes, hermanos, frecuentemente se rompen porque tira uno la red y hay árboles secos, hay rocas, y cuando se arrastra la red se rompe. Y por ahí hay días que no se va a pescar y se usan esos días para remendar las redes. El asunto es que Juan y Jacobo estaban con su padre, seguramente que era ya anciano el papá, ya era grande de edad, seguramente que eran los hijos que lo hacían fuerte en el negocio de la pesca, pero de pronto, estando ellos remendando las redes, pasó el Señor. Y solamente al pasar les dijo: Juan, Jacobo, síganme. Y hermanos, ¿qué hacer cuando el Señor llama? Yo les digo, hermanos, muchas veces hay hermanos que los he escuchado decir: el Señor ha querido que yo haga esto, ya tiene tiempo diciéndome que haga esto, y el Señor ha luchado mucho conmigo, y bueno, he estado ahí peleando y el Señor no me ha podido vencer. Déjeme decirle, está equivocada esa persona. El Señor ni necesita de ninguno de nosotros. El Señor ni le va a insistir a nadie, porque Él no tiene esa costumbre. El Señor simplemente pasa y la gente se siente como arrobada por la presencia del Señor. No le voy a decir encantada porque suena a hechicería, pero se siente arrobada, se siente que le toma una fuerza, algo maravilloso le envuelve. Apenas pasa el Señor y usted siente el llamado del Señor, y usted se va, pero detrás del Señor, como si no hubiera nada más que le pueda detener. Piensen, Jacobo y Juan, pasa el Señor y les dice: Jacobo, Juan, síganme. Y el papá de ellos se quedó como diciendo: yo soy el papá. Pero Él es el creador. El Señor era el creador de los cielos y de la tierra en forma de hombre que estaba pasando por ahí. De manera que simplemente les dijo: síganme. Y lo empezaron a seguir. No había oportunidad para decir: bueno, voy a ver esto, voy a hacer aquello. ¿Se acuerda que el Señor pasó y alguien dijo: Señor, permíteme que entierre a mi padre y a mi madre? No era que estaban ancianitos o no era que estaban muertos,
más bien estaban ya viejecitos, no estaban muertos. Pero dice: permíteme a que mueran mis padres y los entierre y te sigo, me voy contigo. Y dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces nosotros debemos ser de ese grupo que de pronto recibe el llamado del Señor y acepta el llamado del Señor y se va tras el Señor sin preguntar. ¿Por qué? Porque lo siente acá. Yo no sé, hermano, hermana, cómo le ganó el Señor el corazón, pero yo no conocí al Señor, andaba muy mal y de pronto alguien vino y me dio la palabra del Señor y yo sentí que el Señor se ganó mi corazón. Yo sentí que el Señor me hizo el llamado y ya no quise saber nada más, de nada. Me han costado muchas cosas caminar en el camino del Señor. Hay cosas que muchos hermanos no se dan cuenta, pero a mí me costó una familia. Fíjese bien lo que le digo. Una familia me costó. Y yo he escuchado a muchos predicar así muy llenos del Señor y decir: lo que el Señor diga, con hijos y sin hijos, con esposa o sin esposa. Pero viera qué feo se siente cuando de veras tiene uno que pasar por eso. Pero qué hermoso es cuando después de años que has pasado y que estás delante del Señor sirviendo, pase lo que pase, el Señor te habla y te dice: has pasado por esta prueba y no has negado la fe. Has pasado por esta situación, pero no me has negado. Has permanecido ahí. Eso se siente hermoso, hermanos. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Una vez más, se recuerda lo que dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y por ahí en algunas Biblias dice: y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, una vez más, ¿se recuerda de la primera escritura que les leí? Entrad por la puerta estrecha. Una vez más le digo: no se acostumbren, hermanos, a que a cada rato les estén llamando para que entren. Porque hay muchos hermanos que les gusta a cada rato estar en el altar. Y dice: quiero reconciliar con el Señor y reconciliar con el Señor. ¿Para qué tanto? Una sola vez y ya. Si por alguna razón se descuidó y se cayó por ahí, levántese, sacúdase, acomódese, afírmese y tenga cuidado de no volverse a tropezar. Porque poderoso es Dios para mantenernos si nosotros le ponemos atención al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces alguien ha caído en pecado? Alguien ha adulterado por ahí, ha fornicado y de pronto llorando le dice: Señor, ¿por qué me dejaste caer? No, hermanos, perdónenme. El Señor jamás nos va a dejar caer. Nosotros somos los que no estamos firmes, somos como los niñitos traviesos. Está sentada la mamá por ahí, el papá, están viendo algo y están con el muchachito ahí a un lado sentado, y el muchachito que se mueve para ahí, se muere para acá, y cuando menos se acuerdan se cayó el muchacho por ahí, está entre los palos ahí abajo, todo raspado. ¿Quién lo tiró? ¿Lo tiró el papá? No. ¿Lo tiró la mamá? No. ¿Se descuidó el papá? ¿Se descuidó la mamá? No. Es el muchacho que no estaba en paz ni un rato. Hay que dejar descansar al Señor.
¿Me entiendes, hermano? Ser responsables. Desde que entremos, como le digo una vez más, que nadie le diga a usted: entra por la puerta estrecha, porque es vergonzoso que lo traten a uno como principiante o como que no sabe caminar. Una vez más le digo, aquí no es asunto de que uno camine por sí mismo. Es el Espíritu Santo el que está en nosotros para guiarnos. Es el mismo Cristo resucitado el que mora en nosotros para vivir nuestra vida o vivir su vida nuevamente nosotros. No hay forma de errar. El Señor solamente espera que le demos libertad para Él actuar. El Espíritu Santo solamente espera que nosotros le clamemos para que nos dirija correctamente. Entonces, que nosotros seamos de esos que dice el Señor: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente aquellos decididos se abren paso al llamado del Señor, se meten por la puerta estrecha, caminan por el camino angosto y ahí van, hermanos, firmes, sin moverse para el lado izquierdo ni para el lado derecho, siempre firmes al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vamos a centrarnos. Mire aquí. Regresando una vez más a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Verso 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Hermano, hermana, deberíamos poner atención a la palabra de Dios. Que el Señor claramente dice que en esto de, vamos a decir así, la religión, hay muchísimos que parece que están siguiendo a Cristo, pero no es así. Por eso dice: hay una puerta ancha donde entran muchos y piensan que van sirviendo a Cristo. Hay muchos, pero muchos que van por el camino ancho y ellos creen que van sirviendo a Cristo. Y al final dice: esa es la carretera que va al infierno, y no se dan cuenta porque piensan que de alguna manera están complaciendo a Dios, agradando a Dios. Y no es así. Eso piensan ellos, pero Dios no lo ve así. Eso es cuando uno mismo se está engañando y al final termina en la condenación eterna. Y yo digo, si alguna vez a mí me engañan, pues tengo excusa. Me engañaron, no me di cuenta, soy humano. Pero el hecho que yo mismo me engañe, eso ya no tiene disculpa, porque yo mismo estoy permitiendo aquello. Y me gusta esta versión de la Biblia, y yo no sé por qué, pero como que a muchos cristianos no les gusta que toquemos este punto. A mí me encanta, a mí me encanta, porque a mí me gusta que haya un control. Me gusta que me tengan el hilito corto.
Ya estoy acostumbrado a eso. No me gustaría, inclusive, hermanos, cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo les he dicho, yo vi a la familia que yo tenía, mis hijos estaban pequeños en aquel tiempo, y yo los vi cuando ellos tenían entre 20 y 25 años. En esa edad todos. Y yo me vi en una gran mansión, en una casa muy elegante, todos muy bien vestidos. Yo veía a esa familia, la veía ahí, bien elegante, bien vestidos, todos mis hijos ya grandes. Se veía que había mucha abundancia material. Y veía otra familia, mi misma familia, yo la estaba mirando. Una familia sencilla, no le faltaba nada, pero nada le sobraba. Pero así estaba viviendo. Había una gran diferencia. Y Dios me dijo, ¿cuál de estas dos familias quieres? Por eso hay veces que me dicen los hermanos, hermano, ¿y a usted nunca le ha llamado la atención el dinero por ahí que levanta de los hermanos? Le digo, no. ¿En serio, hermano? No. ¿Pero por qué? Ellos no saben que a mí Dios me dijo, yo te puedo hacer rico si tú quieres. Mira esa familia, tiene abundancia de todo, tiene de todo ahí. Míralos, están tus hijos pequeñitos, míralos ahí, de 20 a 25 años todos, míralos. ¿Quieres esa familia? Puedes tenerla. Me mostró la otra familia, con mis hijos todos grandes, todo muy sencillo, muy bonito. La apariencia era otra. Los primeros se veían muy altivos, vanidosos, feos. Y la segunda familia se veía sencillita, humilde, agradable, como que tenía algo de Dios. Y me dijo el Señor, la que tú quieras. Y rápido, sin pensarlo, como soy de aquellos que arrebatan el reino de los cielos, le dije, Señor, esta de aquí. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? De todas maneras, hijo, si al paso del tiempo tú quieres cambiar, nada más dime. O sea que yo vivo así porque quiero. Pero si yo quisiera, a esta edad, le digo al Señor, ¿sabes qué? Quiero ser millonario. Yo te lo prometí, ahí está. Pero de que se lo diga, jamás. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra de Dios. Ponga atención y ahí les voy a terminar. Me gusta esta Biblia, lo que dice esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice, en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Esto me gusta más. No dice, entra por la puerta angosta. No invita a que se entre por la puerta angosta. Se le da una declaración, se le dice, solo puedes entrar por la puerta angosta. No hay más por donde entrar. Esto si quieres entrar al reino de los cielos. Solo puedes entrar por la puerta angosta. Esto está tremendo. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Verso 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino angosto, la puerta angosta, el camino angosto. Esta Biblia dice, son unos pocos los que al final la encuentran. ¿Pero por qué unos pocos, hermano? Porque acuérdese, por la puerta ancha entran muchos. Por el camino ancho van multitudes. Quítele todas esas multitudes a todos los que vamos diciendo que servimos a Dios.
y no queda mucho. Todavía de lo que quede, que no es mucho, haga a un lado los que se van a pasar la vida queriendo brincar la cuerda. Ya se le olvidó, ¿verdad? Los que están queriendo entrar y al final no entraron. Los que están diciendo, hoy sí ya me voy a poner bien con el Señor. No, ya voy a empezar este año. Este año sí. Hay un montón de iglesias que así están. Hacen un montón de planes durante el año y no realizan ninguno. A fin de año, el día 31 de diciembre, oiga, viera cómo se inspira el pastor. Hermanos, tenemos, parece político de pueblo. Hermanos, tenemos ahora sí que hacer las cosas, porque ya son 35 años y estamos en la misma situación. Y ahí está guiando al pueblo a una oración que ya tiene molesto al Señor. Señor, te pedimos que este año que viene, ahora sí podamos servirte. El Señor no les habla porque ya no trata con ellos. Si no, les dijera, tienen 35 años diciéndome lo mismo. Me prometen y están bien inspirados el día 31. Pero nada más pasa después del 15 de enero y ya volvieron otra vez a andar con lo mismo. Y al fin de año lo mismo y lo mismo. Hermanos, congregaciones enteras, porque si anda el pastor ahí con que entra y no entra, pues los otros van a estar atrás, a ver si entran o no entran. Y va a venir el Señor y se van a quedar buscando entrar. Hermanos, yo voy a buscar que nos metamos de golpe, que no estemos perdiendo el tiempo, que ya vayamos caminando. Por eso le dije, la invitación esa de entrar por la puerta angosta no es para usted. Una vez más pregunto, ¿cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Acuérdese, usted ya está dentro. Y está dentro de la puerta angosta. Ya anda en el camino angosto. Y si usted piensa que está muy ajustado, nada más ya sabe para dónde va. La puerta es angosta, el camino angosto, pero ese es el camino que lleva a la vida. El único camino. Solamente hay una persona que va por la puerta angosta y el camino angosto. Y va a haber mucha gente que entra por el camino ancho y camina por el camino ancho, y aquellos que quisieron entrar y no pudieron. Por eso dice al final, muy pocos son los que encuentran el camino angosto. Muy pocos. Ojalá que todos los que estamos aquí seamos de los caminantes del camino angosto. Los que puedan, pónganse de pie y vamos a hablar con Dios.